Bueno, y acá estamos en el arañado, post-locro, mucho baile, mucho folclore. Acá el intendente anfitrión, Jorge Gudiño, que tenemos al intendente, nuevo intendente de la región, el intendente del Fortín. Tuvo una fiesta bárbara, el Fortín ahora viene a compartir la fiesta acá también, ¿no? De Carlos Entesano del Arañado. Sí, bueno, muy buenas tardes, una fiesta excelente, agradecido al intendente del Arañado por habernos participado. Obviamente que vamos a estar en esta y en toda y cada una de las reuniones que se hagan en la región. Quiero felicitarlo, aprovechar un espectáculo excepcional, un locro de primera, así que estuvimos degustando en la misma mesa. Y bueno, esperemos que siga con este ánimo la fiesta en el transcurso del día. Pero muy bien, ustedes haciendo fiesta en el 2024, que es mucho decir, ¿eh? Sí, así es, así es. Primero agradecerle a Carlos por haber acompañado. Y bueno, acá estamos iniciando la 87 edición de la Fiesta Nacional de la Tradición Gaucha, primer mojón tradicionalista del país. Qué lindo eso, ¿no? Y qué lindo, yo he visto, porque vemos gente de toda la región, ¿viste? También, no sé si has visto a alguien del Fortín también por acá o algún familiar. ¿Cómo se logra esta hermandad regional a través de las fiestas? Sí, participando, ¿cierto?, en las decisiones que se toman a nivel regional. Con la presentación de gente de la comunidad regional, vi muchos intendentes y hasta vino el intendente de San Francisco también. Claro, el intendente de San Francisco nos estuvo acompañando, que es el presidente de la comunidad regional. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, para destacar esta unión de nuestros intendentes, que me parece muy bueno. Y bueno, esto sigue, Jorge, ¿no? Acá empieza nomás. Acá hoy ya empezamos. Vamos a ver esta noche con muy buen ritmo de venta de entradas para el fogón. Esta noche con el número central, que es Destino San Javier. Y bueno, esperemos que mañana el clima nos acompañe, que nos acompañe para la jineteada. Y el cierre con Paquito Caño acá en esta carpa. Claro, carpa que tiene de todo, va a tener mucho baile. Y se suma el intendente de Alicia también. Sí, lo invité, ya se nos había ido, pero estaba volviendo. Bueno, ¿qué te ha parecido la fiesta? Bueno, contento, feliz de estar acompañándolo a Jorge, porque la verdad que es una fiesta impresionante, impecable, una gran atención. Comimos muy rico además. Y en este momento, bueno, estamos viendo que la carpa está repleta de gente. A pesar del frío, están disfrutándolo y pasándolo muy bien. Así que, bueno, agradecidos por la invitación. Y bueno, cómo no íbamos a estar acá acompañándolo, haciendo fuerza también por todo el pueblo del Arañado. Qué lindo, mirá vos. Bueno, y con el gobierno de la provincia, que trajo unos aportes. Nos ha traído unos aportes, nos ha enviado el gobernador para cordón, cuneta y pavimento, que nos viene muy bien, para reactivar la mano de obra en el pueblo. Ah, bien, bien. Y algo para el club, ¿no? También bien. Un aporte económico para la Asociación de Arañado. Muy bien. Ahora el tema es cómo paramos a DEA con todos estos aportes. Acá la gente del Fortín, la gente de Alicia. ¿Cómo lo paramos? Hay que decirle a los gobernantes que vayan a Fortín. ¿Eh? Bueno, y al legislador, seguro, bueno. En Alicia, que tenemos también dos grandes clubes con los cuales lo podemos parar. Muy bien, ADEA, ¿no? Por el provincial. ¿Bien? Estuvimos bien en el provincial, pero ahora, bueno, estamos flojos en el campeonato de la liga. Sí, porque están pensando mucho en la fiesta, ¿verdad? Exacto. Pasa la fiesta y reactivan. Reactivamos. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hermosa la fiesta y qué lindo verlos todos juntos. Gracias por la nota.